Si algo tiene que definir la identidad de un cristiano, si algo tiene que definir nuestra identidad como miembros de la Santa Madre Iglesia, de la Iglesia Católica, es que somos hombres y mujeres que están preparados, que tienen la mochila lista, que tienen las maletas hechas, que lo tienen todo arreglado, que están listos para partir, que están preparados para el último viaje. A cualquier hora que venga el amigo, a cualquier hora que venga el esposo, es una persona que siempre está dispuesto a la venida definitiva del Señor. Señor, ven cuando quieras, que cuando vengas te estaré esperando. Esto es lo que las poderosísimas palabras de Mateo 25:1-13, que nos habla sobre el juicio final, tienen que decirnos a todos esta mañana. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: Que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante, para vosotras y nosotras mejores que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Es una aberración que un cristiano adulto diga de otra persona: se murió inesperadamente. La palabra inesperado en español es una persona que no está esperando. Pero el cristiano adulto, muera como muera, no muere inesperadamente, muere en la espera de la persona a la que ha esperado toda su vida. Y muchas veces he hecho este comentario refiriéndome al momento en que el sacerdote ha consagrado el cáliz de vino y se ha convertido en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y dice: Este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo de Dios a una sola voz responde: Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ese es el gemido del corazón de la esposa, que añora, que echa de menos, que desesperadamente busca el rostro de su esposo. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Maránata, Maránata, ven a mi vida, ven a mi alma, ven con tu poder. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y infunde el deseo, el anhelo interior por la venida de Cristo, por la venida del esposo, por la venida de aquel cuyo rostro estamos desesperados por ver, ansiosos de ver. Ven, Señor Jesús. Esta palabra es poderosa. ¿Y quiénes están preparados? Los que tienen la lámpara encendida, los que tienen la lámpara llena de aceite. ¿Llena de qué? Llena en definitiva de un amor apasionado a Jesucristo y por amor a Él, a los hombres nuestros hermanos. Señor, ven y mira mi lámpara, que lo único que tiene mi corazón es el aceite de tu amor, el aceite del amor que te tengo. El corazón del santo es un corazón en el que solo hay amor, puro amor, transparencia de amor. Amor apasionado, amor enamorado,
Por eso dice que las necias le dicen a las sabias, a las prudentes, dadnos un poco de vuestro aceite. Pero es imposible, porque nadie puede amar al esposo con el amor de otro. Es intransferible, porque con el amor que yo puedo amar a Jesucristo, no puede amarle nadie. Por eso, cada uno de nosotros está llamado esta mañana a preguntarse, ¿cómo anda mi lámpara de aceite? ¿Cómo anda mi corazón de amor? ¿Qué hay en mi corazón que es indigno, que no va a servir para nada el día de su venida? Que toda esa chatarra material y no material que hay en mi vida no va a servir para absolutamente para nada, y no me voy a llevar nada, y me marcho desnudo de todas las cosas de este mundo, porque en mí lo único que va a valer, el único crédito que tengo, es el amor de toda una vida acumulado por el amado de mi alma. Esta Santa Misa es una maravillosa oportunidad para que me mire a mí mismo. ¿Y cuál es la fuente de este amor? Pues, hermanos, la fuente de este amor lo hemos escuchado en la primera lectura, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice el apóstol, dice la palabra de Dios, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras. ¿De dónde viene este aceite? Para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. ¿En vías de perdición? El que tiene la lámpara vacía o el que tiene la lámpara llena de basura. Pero para los que están en vías de salvación, el aceite del amor, para nosotros la cruz es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el listillo de este mundo? A los que le han ido bien en la vida, los que han dado, como dicen en España, el pelotazo. Pelotazo en los negocios, al que le ha ido todo brillantemente bien, al que le ha tocado la lotería de la vida. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? Porque ¿de qué poquito te va a servir todo eso en ese día terrible? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, por el camino de la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes, porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados en Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, el amor solo brota de una sola fuente, del corazón de Cristo crucificado. El amor del cristiano brota de la cruz. Si yo puedo decir con San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí, estoy crucificado con Cristo. Llevo en mi carne las huellas de la pasión del Señor. Esa persona, ese hombre, esa mujer, sin duda tiene ya la lámpara llena del aceite más hermoso. La lámpara más grande, la lámpara más hermosa, la lámpara llena del aceite más maravilloso y más bonito y más precioso, el corazón de la Santísima Virgen María. En ella, desde su Inmaculada Concepción, lo único que hay es el puro amor a Dios y el puro amor a Dios en sus hijos. Que cada uno de nosotros se pregunte con toda honestidad esta mañana, ¿y si Él viniera hoy? ¿Si este fuese el último día? ¿Si este fuese el día en que Él viniera para siempre, para llevarme consigo? ¿Qué encontraría en mí? ¿La Virgen necia o la Virgen prudente? Miren, no es una casualidad que use la imagen de una virgen. Pues ¿por qué? Porque la Iglesia es la que está representada aquí. Y la Iglesia es
una virgen a la espera de su esposo. Así estamos todos en esta espera virginal de la venida del amado. La virgen, ¿quién es? La que no ha dado su corazón a nadie porque lo ha guardado para su esposo. El corazón inmaculado de la Virgen me refiero a cada uno de nosotros, como el corazón de la Santísima Virgen María, es un corazón inundado de amor, un corazón plenamente inundado del amor del esposo, que aguarda a su venida. Señor, ven cuando quieras, porque cuando vengas te estaré esperando. Un cristiano nunca muere inesperadamente, porque un cristiano está todos los días preparándose para la muerte, que no es otra cosa que el encuentro con el esposo.